En el Museo del Centro Cívico de Ciudad del Faro, aquí con José Pozo. José, tengo entendido que tú tienes aquí varios años, que eres un guía en este momento, una persona emblemática, que has vivido un poco la experiencia de la gesta, no solamente de la Ciudad del Faro, sino también de la Constitución. Quisiera que nos cuentes ¿qué fue para ti esa vivencia durante el 2007 y el 2008? Una experiencia enriquecedora como ser humano y el cúmulo de gente del Ecuador, de todas partes del Ecuador, en 5 hectáreas que es Corporación Ciudad del Faro, que en ese tiempo era la asamblea. Fue muy interesante porque tuvimos gente de todas partes del Ecuador. Tuviste a todo el Ecuador acá en estas 5 hectáreas. Comprimido en alrededor de unas 1000 personas aquí para realizar la nueva constitución, la constitución vigente, que es, sin temor a equivocarme, la primera constitución con leyes para y sobre la naturaleza que hay, ¿no? Incluyendo no solamente a los ciudadanos, sino también a la naturaleza. Eso es verdad. Exactamente. ¿Y tienes alguna anécdota sobre la gesta, la construcción, la evolución de esa constitución mientras estuviste aquí? Me imagino que habrás tenido contacto con con todos estos asambleístas. ¿Tuviste alguna anécdota que recuerdes? Más bien las anécdotas que, bueno, o que demasiado, recuerdo y a lo mejor. Que ahora ya en el transcurso de los años, la gente se acuerda mucho de un manotazo que dio Trajano Andrade, acá un asambleísta, hablando con Alberto Acosta, ¿no? Que fue el primer presidente. Claro, y, de la asamblea. Hasta ahora llega la gente a preguntar dónde fue el curul o dónde estuvo, que fue, yo creo que ya parte de la historia. Como estamos aquí en el Museo de Ciudad del Faro, ¿qué es para ti lo más emblemático del museo? De lo que aquí hay. Bueno, el museo cuenta la historia liberal radical de un proceso que se vivió, y para mí lo más importante es el legado que dejó Eloy Alfaro, ¿no? Como lo he dicho, las 2 constituciones que creó el general Eloy Alfaro para mí fueron el pilar fundamental del Ecuador moderno que tenemos ahora. Y que se encuentra acá en el museo y también en el archivo. Claro. Al cual iremos ahora más tarde. Le agradecemos a José por esta pequeña conversación, breve conversación. Así que muchas gracias, José. Gracias a ustedes. Gracias.